bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Step back to see the truth of
like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. La historia, estamos bien, vamos avanzando, poquito a poco avanzando. Aquí en el crítico este hemos reflejado con el sentido. Y nosotros, como decía una persona antes, nosotros no somos ni mejores ni peores, somos diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que durante el tema de la mujer, el 8 de marzo, ya se han hecho manifestaciones, concentraciones, charlas, coloquios, tal, a las cuales han asistido quienes no han podido, quienes no han querido, pero luego nos toca decir, la mujer también se lo tiene que pasar bien, coño, porque no puede ser que todos sean bien. Y esta noche, el propósito es que se lo paséis, o lo paséis bien, y yo estoy seguro que os lo vais a pasar. Ya os lo garantizo. From up here, the world seems small. We can sit together. Muy bien. Hoy y Enrique nos encanta verte tan fuerte, con tanta energía. Lo hemos pasado muy mal, nos lo has hecho pasar muy mal y la verdad es que es un orgullo y un placer estar hoy aquí con todos vosotras. Hoy estamos nosotras aquí, pero están Araceli, está Andrea, está Cristina, está Gemma, está Elena. Tenemos a Elena diputada. Muchísimas gracias y pasamos muy bien. Sí, bueno, ella lo ha pasado peor que yo. Ya me he enterado. Ahora le voy a pasar el micro a la regidora del distrito. Y además es la regidora de la dona, por lo que le corresponde mojarse a tope. Sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todas por estar aquí y por participar. De hecho, me acuerdo de 2020, de justo el año que se tenía también que celebrar esta cena, que estaba todo preparado y el día antes se decretó el estado de alarma y nadie se imaginaba qué significaría esto, ¿no? Y que sería tan largo y tan duro. Pero habéis demostrado que sois una asociación de vecinos fuertes, que sois unas mujeres también unidas, que habéis vuelto aquí y además, bueno, y Nieto, que ha demostrado ser súper fuerte porque hoy lo tenemos aquí después de todo lo que ha pasado. Así que muchas felicidades a toda la Junta, que ya veis que son mucha gente y que son muy trabajadoras y muy trabajadores. Y bueno, desde Feminismos, pues esta lucha feminista hemos visto en Badalona este año que es más importante que nunca, la lucha contra la violencia machista, la lucha para la igualdad de género, y también en el distrito hay mucho trabajo que hacer, tenemos mucho trabajo por hacer, y pronto, ya se lo he comentado a la Junta, pronto vamos a hacer la presentación de la Escola Brasol Boogie Boogie, que con el alcalde, con las concejales estamos luchando. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. De la Sagrada Familia, se ha hecho una misa por el 50 aniversario de la romería del Rocío, y desde luego allí el ambiente era otro, hemos pasado un frío brutal y hemos entrado aquí y hemos visto lo bien, la buena espera que tenéis, la verdad, todo lo que espera, el calor que hace aquí, y desde luego el cambio ha sido brutal. En primer lugar, pues felicidades, sobre todo felicidades por estos 20 años de lucha vecinal y de trabajar por el barrio. 20 años, pues que no se cumplen todos los días, desde luego, pero que estamos seguros que vendrán pues 20 más siempre de reivindicación y de lucha vecinal por mejorar Montigalaba Gioia, que al final es lo que nos une. Varios agradecimientos a toda la Junta, por supuesto, todos, todas, porque sois la mayoría mujeres también, hay algún hombre,
y sobre todo en este caso a Enrique. Enrique, que es puntal, es la persona de referencia de esta entidad, un luchador del mundo vecinal desde hace décadas en Pomar, aquí en Montigalá, en la FAVIP, siempre vinculado, que ha tenido unos problemillas que afortunadamente pues, hemos podido tirar adelante con el apoyo de todos, pero sobre todo con su fuerza interior, la misma que aplica en su lucha vecinal es la que se aplica a él directamente, con lo cual yo creo que el aplauso fuerte hoy es para un hombre, pero es para Enrique. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. I'm just sitting. Yeah.
Time, it's clear to see.